será que era que Hola, soy Recreca Ramírez, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Como ya lo vieron en el título, obviamente esto ya tiene tiempo que pasó. Se me ocurrió hacer como una tipo sección de las cosas que me han pasado. Me corté este dedo. Anteriormente en este video me corté el dedo, este dedo no sé si alcanza. Comenté, comenté de que pues me había cortado el dedo. El punto es que quiero avisar que van a aparecer aquí imágenes fuertes, muy detalladas, muy al 100 como tenía mi dedo cortado. Les quiero avisar que si no lo quieren ver, adelántenle un poco el video para que sigan viendo de las tonterías que estoy diciendo o hablando, o si me desvío del tema. Pero es bajo su propia responsabilidad. Si quieren verlo, no hay problema. ¿Por qué me corté el dedo, no? Yo estaba con mi hermano mayor cortando leña. Él estaba con el hacha cortando la madera y yo estaba sacando rejitas con el machete. Ya, por ejemplo, de los cortes que salieran así, yo sacaba rejitas. Y después él se pasaba a hacer rejitas con el machete y yo después me pasaba con el hacha sacando la leña así. En uno de esos yo estaba con el hacha, estaba sacando leña. Mi hermano estaba como, por ejemplo, por donde está la guitarra. Yo estaba sacando aquí el cambio y ya. Yo me pasé. Mi hermano estaba allá sacando toda mi leña. Y estaba acá sentado. Estaba sacando las rajitas. Pero yo estaba acá. Estaba así, sentado. Una de esas le hice así fuerte, pum. Y sentí así, ay, que me, como que me cortó. Y luego mi hermano, no manches, no manches. Y mi hermano por acá, así, ¿Qué pasó? ¿No? me estoy divirtiendo aquí yo solito. Y yo me paro, y le digo, no manches. Me veo mi dedo y le digo, mi hermano, no manches, me corté. Y mi hermano, no, ¿cómo? O sea, al momento no está chido. No está divertido ver a tu hermano cómo se preocupa por ti de que te hayas cortado por menso. Y o sea, y le digo a mi hermano, y le digo, ah, no manches, no manches, porque sentía calientito y me ardía, pero estuve salpicando el piso. Y mi hermano me dice, pues lávate, enjuágate y échate alcohol. Pero yo pensaba que nada más me había levantado el cuero, pero no, o sea, ya cuando me empecé a echar agua, vi que me faltaba el pedazo, o sea, estaba cortado, sesgado, así, esquinado. Así como en las fotos. Y le dije a mi hermano, échame alcohol. No tenía, pa' colmo, no teníamos alcohol en la casa. Teníamos bien poquito. Y aparte porque estábamos germinando una semilla. No les voy a decir de qué semilla. Estábamos germinando una semilla. Y le dije a mi hermano, pues ni modo, dame y pum. Dice mi hermano, vamos con mi mamá, ¿no? O sea, con nuestra mamá. A nosotros vivíamos, por ejemplo, arriba. Y mi mamá acaba, supongamos. Supongamos que mi hermano mayor y yo estábamos acá. Y mi mamá estaba por acá abajo, así, a grande distancia. Llegamos con mi mamá y le dijimos, mamá, mamá. Y me quité el algodón. Mi mamá me empezó a echar agua oxigenada. Después me quería echar alcohol, pero me seguía sangrando. No se llevaba. Y sí me como que burbujeaba aquí el agua oxigenada y todo eso, pero no hace efecto. Le digo a mi mamá, mejor vámonos al hospital. Me dijo, sí, vámonos al hospital. Y también le dije a mi mamá, agarra un buen pedazo de algodón, échele vino alcohol y o sea, con esta herida, ¿quién se atrevería a echarse alcohol y ustedes mismos apretarse a la herida? O sea, es un corte. Es un pedazo de dedo que ya no está, así, pum, directo el alcohol con el algodón. Y también quiero especificar que usé algodón porque no teníamos los utensilios o los materiales para poderme curar el dedo al momento. No teníamos gasa, no teníamos esto, no teníamos aquello, nada más teníamos, por ejemplo, con mi hermano mayor en la casa en la que estábamos viviendo, no teníamos alcohol, ya se nos estaba acabando. El chiste es que no sé. Y luego con mi mamá nada más teníamos agua oxigenada, alcohol y algodón. Pues le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Écheme mucho alcohol, un suficiente alcohol al algodón y ¡pum! Y sellé. Pero me dije a mi mamá, vamos a subir a tomar la combi. Ahí íbamos caminando, yo iba aquí con mi dedo.
Mi mamá pues, iba preocupada también. Estábamos esperando la combi, pero ella me empezaba a sentir así como que mareado, porque sí perdí algo, o sea, sí perdí algo de sangre. En lo que estaba con mi hermano, fuimos, estábamos en el lavadero de afuera, teníamos el lavabo del baño, pero como estábamos afuera, teníamos el lavadero de afuera. Perdí un buen de sangre en el lavadero, porque, o sea, me estaba, según yo, enjuagando el dedo con agua y después me iba a echar alcohol, pero pues seguía saliendo sangre, 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 sangre. Ah, se me olvidó comentarles que en ese momento, cuando estaba en el lavadero, le dije a mi hermano de mientras, busca mi pedazo de dedo. Y ahí verán a mi hermano. ¿Dónde está el pedazo de dedo? Y empezaba a mover porque acá abajo estaba como un poco como acerrín más o menos del corte de la leña. Y estaba ahí buscando y dijo mi hermano, no, vamos a poner este alcohol ya, rápido. Pero yo digo, a lo mejor las hormigas o algún otro animalito dijo, comida, vámonos. Y se llevaron mi carne. Y por bendición de Dios, le lanzó ese trozo de carne. Y la hormiguita, oh, gracias Dios mío, ay, como carne. Y dije, vámonos. Y se llevó mi carne. O sea, supongamos, ¿no? Ya, pero bueno. El punto es de que ya estábamos en la combi. Yo ya me sentía mareado. Pa' colmo, no había asientos donde me pudiera sentar. Agüita de uu. Ah, sí. Seguimos. Bajamos de la combi. Pero yo bajé de la combi así. No bajamos, bajé de la combi, mamá, rápido. Y yo, fuimos directo a urgencias. Y ya cuando sentí aquí me iban a atender, cuando de repente a un niño se le ocurre ser golpeado por un caballo. Después de que atendieran al niño, me dejaron a mí esperando. O sea, estaba sentado en la camilla, ya para que me atendieran. Yo estaba así, mamá, tengo sueño, me quiero dormir. Y mi mamá, no te duermas. Yo lo estoy gritando, pero mi mamá no me estaba gritando. Nada más me decía, no te duermas, estaba preocupada, obviamente. Ya cuando atendieron al niño, llega una embarazada. También a esa embarazada se le ocurre tener hijo ese día que me corté. O quién sabe. También primero atendieron a la embarazada. Me sacaron del, como del cuarto de la, o me mandaron a la sala. Espérame, hijo, espérate aquí. Al rato te curamos el dedo. Y así como que... ¿Y luego? Y ahí voy saliendo a la sala de espera. Ya después de un buen rato de que la habían atendido, ya después van con mi... Como que, sí, el muchacho que se cortó, el menso que se cortó, échamelo para acá. Como que, órale, siéntese ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortó el dedo, joven? Me pasaron otra vez al cuartito en el que estaba. Y llega la enfermera, pero lo que me gustó es que me atendió bien la enfermera. La enfermera me como que empezó a hacer la plática así como para que no me doliera cuando me estaba despegando el algodón, porque se me pegó bien feo. Y llega el doctor así como que... Como todo buen doctor, primero observa. No, joven. Por eso, ¿por qué se pone algodón? Se hubiera puesto una gasa y yo... Lo quería golpear, la neta. Nada más porque tenía el dedo cortado, ¿sí no? Pero no le hice caso al doctor. Yo me dirigí a la enfermera y le dije, así como que bien valiente, ¿no? Estaba yo sentadito, estaba con mi dedo. Y le dije, es que no teníamos gasa, ¿no? Y pues nada más teníamos algodón. Le dije, mamá, ¿sabe qué? Écheme alcohol. Y pues, me sellé. Y lo bueno es que dejó de sangrar. Y la enfermera, ¡qué valiente! Con esta cortada te echas alcohol y no llora, algo así, ¿no? Y yo así como, haz para que veas, chiquita, de lo que te pierdes, de lo que... De lo... Ah, no, aquí no, acá, de lo que te pierdes, de lo que te pierdes. Nada más faltaba, pásame tu número, chiquita, pero no, yo no estoy así. Nada más el doctor así como que, no manches, joven, te vas a regenerar ya. Dile, algo así más o menos, así. Me cayó mal, la neta. O pues, de seguro ha de querer con... De seguro él quería con la enfermera y pues sentía que se la bajaba, ¿no? Algo así. No lo sé. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. Un hijo joven se tiene que lavar.
y pues se le va a ir regenerando. Nada más hay que tener paciencia y lavarse bien, todo eso, y ya. Y aquí hay un video, no sé si le voy a poner, dejar el audio o le voy a quitar el audio, pero aquí está mi hermano mayor ayudándome al despegarme, creo que la gasa para irme lavando y todo eso. Creo que esa fue la primera vez que me lavé el dedo y todo eso. Ya después ya no grabé nada. Y me hacían burla. Aparte me hacían burla. Estaba así. Y mi mamá, mi papá, mi hermano mayor me hacían burla de casa. Por ejemplo, como el ete. Y yo, órale. Ya, múchate con el Chesco. O sea, me hacían burla, ¿no? Fue muy doloroso. Y pues la verdad no está bonito. O sea, no. De hecho, había hecho una publicación en Instagram que también ya tiene tiempo que dije que después iba a explicar esto. Por si no lo notaron, aquí tengo mi calendario. Editor, quiero que me edites bien chido el video, ¿eh? Si no, no te voy a pagar. Siempre me dices que me vas a pagar, pero ni me pagas. Ahora, mira, si eres de violento y no te va a pagar la neta. Y por si se alcanza a ver en el video, aquí estoy yo. Aquí estoy yo junto con mi amigo el enfermero. No sé si, por ejemplo, si él llega a ver este video. Espero que sí lo llegue a ver, y si lo llega a ver, pues qué pena, porque ya me viste qué es lo que hice aquí en este video. Y pues vas a ver que estás aquí, que pegué ya aquí, aquí en mi pared. Ahora va a estar apareciendo de fondo mi calendario que nos dio el Paz. Nos vemos hasta la próxima con un video nuevo, no sé cuándo, no sé de qué. Me saludan a mi amiga Grimorio, vayan a seguirla. Es una buena amiga. No me está pagando ni me pidió favor de que la promocionara, pero pues es una buena amiga, o sea, me divierto. Bueno, nos divertimos los dos. No es que me dé gracia de que, no. El chiste es de que nos vemos en el próximo video. Me saludan a Grimorio, a Rey Chiquita y a Sunayuki. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós, adiós. Un caballo.